sean todos y todas a realizar un viaje desde nuestro interior hacia el reconocimiento por las diferencias. ¡Shh! Hoy estaremos con uno de los personajes más queridos de nuestra literatura, el Principito. Eres tan hermosa, aún dormida. Eres coqueta y te conozco. Eres una vanidosa. Te he cuidado con tanto amor y cariño. Perdóneme, no he podido evitarlo. Soy demasiado cansado. Entonces, te ordeno que bosteces. Bosteza, hace años que no veo a alguien bostezar. Me da vergüenza. Detente, te hace falta algo. ¿Yo? Sí. Yo bebo. ¿Bebe? ¿Por qué bebe? Va a olvidar. ¿Va a olvidar qué? Pero usted siempre pregunta. ¿Va a olvidar qué? Pero ¿para qué me necesita saber? Mira el cielo en este planeta. Un planeta sin casas, sin habitantes, un farol y un farolero. Buenos días, ¿por qué acabas de apagar tu farol? Buenos días, te la consigna. ¿La consigna? ¿Y por qué acabas de volverlo a prender? Buenas noches, te la consigna. No comprendo. No hay nada que no aprender, la consigna, la consigna. Sigo sin comprender. Acabamos de hablar de la relatividad del tiempo. La relatividad del tiempo. Así es. Pues ya que no tengo tiempo de hacer ejercicio ni deporte, que yo soy un hombre serio. ¿Y la segunda? Ah, esa fue por un ave que hacía un ruido tan insoportable que me hizo cometer hasta 4 errores en la suma. ¿Y la tercera? ¿Qué le pasó? La tercera es esta, un muchacho con preguntas impertinentes que me hace distraer. ¿Y señor, 500 millones de qué? No, 500.652.000. ¿Y qué hace usted con todo eso? ¿Qué hago con eso? Sí, ¿qué es? Las poseo. Sí, ¿pero qué posee? Pues de esas pequeñas cosas que hay en el cielo, es... Yo soy un geógrafo. Los geógrafos somos personas sabias que saben todo sobre el planeta. Donde se encuentran los ríos, los mares, los bosques, los desiertos. Cuéntame sobre tu planeta ahora. Es pequeño. ¿Quieres ya tener? Espere, despacio. Tengo que copiarlo al lápiz para después pasar la tinta. Es pequeño. Thank you.
castigado. Verás, es un término ya olvidado. Significa crear lazos. ¿Crear lazos? No comprendo. Verás, tú en este momento eres igual a 100 muchachitos más. Tú no importas para mí, yo no importo para ti. Tú eres feliz, yo soy feliz. Vives tu vida, yo vivo la mía. ¿Y cómo es tu vida aquí? Verás, es muy monótona. Yo cazo las gallinas y las gallinas me cazan a mí. Pero solo tú puedes decidir que tu vida no sea aburrida y monótona. Señor, no me importa, píntame un cordero. No sé dibujar. No, píntame un cordero. ¿Qué te parece este cordero? No, parece enfermo. No, yo quiero un cordero saludable. ¿Qué te parece este hermoso cordero? Parece más bien una oveja. Principito, ¿qué te hizo esa serpiente? No. Despierta, niño. Está bien, voy a volver a mi planeta. No te mueras, Principito, despierta. Principito, ¿qué te ha hecho? Principito, no te mueras, Principito.